Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de su canal Rakali. El tema de hoy que les voy a mostrar es cómo borrar historial de visualización en su canal de YouTube, los que tengan canal. Los que tengan una cuenta, ok, y los que no tienen, pues para que tengan conocimiento o tengan presente de cómo pueden borrar un historial de navegación o visualización de contenido en su en YouTube. Bien, para eso voy a abrir mi canal, el canal de Rakali en este el tema para este video. Okay. Recuerden que tenemos tres canales actualmente, un canal ya, canal anterior recuperado, restablecido por YouTube, y tenemos el canal, este canal, este Rakali, y el canal oficial de Rakali. Ok, entonces, continuando con el video. Con el tema, para poder borrar el historial de cuando nosotros ingresamos a ver en videos en YouTube, y pues por normalmente YouTube en la configuración de información de la cuenta de Gmail para cuentas de YouTube, lo que te pide es que habilites el historial para generar, pues, visualizaciones o de repente estadísticas, ¿ok? Entonces, ¿cómo poder de repente evitar algún familiar de repente que quiera visualizar qué videos he visto o qué videos alguien interesado de repente quiere saber qué videos he visto durante el tiempo, los últimos días o anteriormente? Entonces, si yo quiero evitar que no la vean, ok, hay una manera de que podemos borrar el historial de visualización en YouTube, ok. Para eso me voy a dirigir a la parte, una vez que abrimos el canal, yo ya tengo iniciado el canal, como están viendo, yo estoy en el navegador en Brave. Puede que usted esté el navegador, otro navegador, el Google Chrome o Microsoft Edge, ¿ok? Puede variar las características según su navegador. Bien, entonces yo abro mi canal, yo ya tengo iniciado. Ustedes, si es que no tienen iniciado, abren su, inician sesión con su correo de Gmail y lo que tienen vinculado con su canal. Ok, y entonces se van a la principal, o bien se van a ver tu canal, o ahora simplemente sí. Se van al principal, al lado izquierdo, y se van a la parte de abajo, el principal más abajo, donde está la parte tú, está la parte de historial. Entonces aquí voy a seleccionar historial, y al lado derecho me va a mostrar la sección de historial de reproducciones, ¿ok? Recuerden, el tema de hoy es cómo borrar el historial de reproducciones en YouTube. Entonces, para eso, una vez que ya estamos aquí en el historial de reproducciones, lo que vamos a hacer es, el siguiente paso es ubicarnos en la parte de, seleccionamos la opción borrar todo el historial de reproducciones. Acá hay opciones que dice pausar el historial de reproducciones, administrar todo el historial, comentario y publicaciones de comunidad y chat en vivo. Entonces, en este caso, lo que yo quiero es borrar todo el historial de reproducciones. Voy a seleccionar aquí y lo que me va a mostrar es una ventana que dice ¿deseas borrar el historial de reproducciones? ACR es el nombre de mi correo, ok, pero
Dice, se borrará el historial de reproducciones de YouTube en todas las apps de YouTube, en todos los dispositivos. Se restablecerán tus recomendaciones de videos, pero es posible que la actividad en otros productos de Google sigan influyendo en ellas. Para obtener más información, visita mi actividad, cancelar o borrar historial de reproducciones. Ojo, que aquí nos está diciendo, nos está alertando de que se van a borrar en la mayoría de apps que tengamos iniciado el historial, ya sea en nuestro dispositivo móvil de Android también, pero también es posible que en otros productos de Google sigan influyendo, o sea, no va a perjudicar, ¿no? Entonces, para eso vamos a presionar el botón. Si queremos confirmar, vamos a presionar el botón y borrar historial de reproducciones, clic allí y listo, ya se borró total. Como ven, aquí ya no hay nada, se borró, está limpio. Bien, entonces, de esa manera ya no hay ningún rastro de reproducción de videos. De repente alguien que quiera, algún familiar quiera entrar a ver qué videos he visto, entonces ya no va a haber ahí los rastros. Hasta claro que volvamos a ver nuevamente, a ver otro, los a seguir viendo videos, ¿no? Entonces se va a volver a cargar nuevamente, a registrarse el historial. Bien, entonces eso sería todo. Que si yo, por ejemplo, si Apt yo veo, install. que si yo veo, por ejemplo, acá un video, por ejemplo, voy a ver este de aquí. Ayúdame a recordar que hay muchas mentiras y una verdad. Y de repente, pues, acá me voy a historial y ya empieza nuevamente a registrar historial de reproducción. Bien, entonces así es como se puede borrar este historial dentro de YouTube. Ok, bien, entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les sea espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Thank you.